¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí estamos, ya acabó la feria, ha llegado el poniente, en fin. Esas cosas habituales en nuestra ciudad. Nuestros padres decían que una vez que acababa la feria había que coger la rebequita por la noche. Claro, que nuestros padres no sabían los veranos que nos quedaban que vivir por delante, y yo no creo que anoche a nadie se le ocurriera coger una rebequita. Digo anoche por poner un ejemplo. Hoy se presupone que la temperatura más alta va a llegar a los 28 grados, pero ya saben que luego se convierte en 33, y a eso le sumamos la humedad y todo este lío a las que nos vienen acostumbrando. Al final lo que hacemos es que, por ejemplo, anoche hubiéramos podido decir que estábamos en Londres, en el Londres antiguo, claro, cuando ese río estaba absolutamente sucio. Pero también hacía honor a la historia la noche de ayer. Hombre, no era día 15, pero bueno, se aproxima, puesto que hoy estamos a 8, ¿no? Dicen que cuando los portugueses nos conquistaron, se valieron de una noche, de un día, de unas jornadas de niebla, de mucha niebla, posiblemente como la que sufrimos en la jornada de ayer. Bueno, quedan unos días para que se cumpla ese aniversario, pero bueno, no dejábamos de estar en agosto, y como todo ha ido cambiando, pues todo va avanzando, ¿verdad? Todo se va complicando, pero bueno, ahí estaba. Nosotros comenzamos hoy nuestro programa, retomamos el paseo después de los días de feria, que ustedes han disfrutado estupendamente. Habrá que felicitar a todos los compañeros de esta casa que han hecho posible ese especial con, bueno, por qué no decirlo, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, que son muchas las horas, no quizás las que ustedes nos vean en antena, pero sí las de los preparativos, que esto no cae del aire. Y del aire no cae el premio que hoy vamos a dar, porque en este programa especial de feria, saben ustedes que había un concurso que consistía en que nos mandaran sus mejores fotos, dos por cada una de las personas o por cada uno de los números que utilizaran, porque ya saben que ha sido a través del móvil y con WhatsApp. ¿Cuántas fotos hemos recibido? Muchísimas. No todas nos han servido, porque uno de los requisitos era que tenían que de alguna manera dejar ver que estaban en el recinto ferial, se trataba de la feria, pero aún así son muchas, 300 y pico de fotos hemos podido elegir de las que solo se marcaban en ese requisito, ¿no?, en el recinto ferial, porque ha habido otras muchas que nos han enviado de sus hogares muy guapos, ya vestidos y arreglados para la feria, pero esas no nos han servido, hemos tenido que descartarlas. Así que muchísimas gracias por toda la participación. No dimos el premio en el último programa de feria, no lo pudimos hacer, ¿por qué razón? Bueno, pues porque consideramos que hasta el último momento, hasta los fuegos artificiales nos valían. Entonces quisimos dejarlo para esta semana. Así que hoy comenzamos y hoy tendremos la posibilidad, la oportunidad de dar a conocer el ganador o ganadora de la foto y de entregarle los 300 euros. Oiga, que no es ninguna broma, que nos viene muy bien para este mes de agosto. Seguro que alguna cenita nos podemos permitir con ello. ¿A quién se lo vamos a dar? No tengo ni idea, porque lo vamos a hacer en directo. Ya lo tenemos todo preparado. Necesitamos la mano inocente y el número. Pero antes, para que aquellos que no participaran sepan de qué estamos hablando, e incluso para los que han participado sepan de qué estamos hablando, porque tras su foto llegaron otras y otras y otras, vamos a reproducir todas las fotos que han entrado en el concurso. Como son tantas, no podemos ponerlas del tirón, porque se nos van a aburrir y se nos van a ir del programa, así que lo vamos a hacer poquito a poquito. Sobre las 2 de la tarde yo creo que habremos acabado con todas las fotos, y entonces será el momento en el que demos a conocer el ganador ganadora. Así que vamos a empezar con el primer bloque que ya ha preparado nuestro compañero Quique Cañas. Con ella comenzamos. Buenas tardes, bien hallados. Thank you.
Bueno, pues estas son solo algunas de las 300 y pico que hemos seleccionado. Tiene que quedar clara una cosa, que a usted le puede parecer la mejor foto, yo qué sé, una, 324. 324 es el dato de las que hemos podido seleccionar porque había muchas más, insisto, pero no estaban hechas en el recinto ferial, que era lo que les pedíamos. ¿Qué digo yo? Que a usted le puede parecer muy buena la 72 y a mí la 120, que no lo sé, porque a la 120 todavía no hemos llegado. Pero que no se trata de elegir la mejor foto. El tema era que ustedes nos enviaran las que ustedes creyeran que eran su mejor foto, su mejor momento de feria, dos por persona, o por llamada, o por número de teléfono utilizado, y vamos a elegirla, porque íbamos a, el tema era elegir la mejor. Bueno, ¿y quiénes somos para elegir la mejor? Nuestro jurado ha dicho, pues que salga la que sea. Que será la mejor de esa persona. Ojo, porque tenemos todos sus teléfonos, así que en el momento en que demos a conocer el ganador, le vamos a llamar. Si puede atendernos, hágalo, por favor. Y luego volvemos con otro bloque, porque ahora me voy a quedar con nuestro primer invitado. No está de vacaciones, señor Ríos. Buenas tardes, Juanjo. Bueno, sí, estudié vacaciones, Bien, ¿no? pero bien. Pero en Ceuta. Pero da, sí, bueno, he estado fuera y demás, pero siempre da tiempo para cosas tan importantes como las que queremos tratar ahora. Lo que vamos a tratar ahora es muy importante, pero lo de estar de vacaciones en Ceuta también es importante. Madre mía, Sí. qué relax. No hay Sí. nadie. Hay gente, pero no nos estorba, no estamos Y sobre ahí. todo el clima. Y sobre Bueno. todo el clima. El clima es. Y uniéndolo a los pacientes diabéticos, el clima es fundamental. El clima que tenemos aquí es muy suave y es beneficioso en relación con el clima que, por ejemplo, que hay nada más que crucemos el estrecho en Algeciras. Eso es perjudicar a los diabéticos. Sí, claro. Las temperaturas, sí. Claro, las temperaturas lo que hacen es favorecer las hipoglucemias. Quiere decir que la absorción que tiene la insulina en invierno y en verano no es la misma. Y uno de los condicionantes, por ejemplo, es la temperatura. A más calor, la absorción es Es diferente. peor, a lo Es mejor, ¿no? peor, con lo cual el control pues tiene que ser mucho más. Más exhaustivo que Sí, en el resto del sí, sí, año. sí, sí. O Tienen que sea. estar muy, muy hidratados. Y entonces, claro, uniendo lo que te me decías, pues el clima influye bastante. Y el clima que tenemos aquí, pues favorece en relación al que podemos Ahora, tener en pues la vamos a hacer un península. llamamiento a todos los diabéticos que se vengan a Sí. veranear aquí, que lo van a tener más cómodo y Bueno, y más aparte que fácil, ¿no? disfruten de las Y que instalaciones del disfruten de la parque, ciudad y por de todo, ejemplo, y demás. pero bueno. Bueno, a Juanjo Ríos le conocen porque pertenecía a la Asociación de Diabéticos de Ceuta, ya no está en ese lugar. Se ha creado, habéis creado una. ¿Quién ha creado esta plataforma y cuál es? Bueno, la asociación en este caso de diabéticos, como sabemos, nuestra intención ha sido que el tema de la diabetes parece que se banaliza mucho y no debe ser así. Igual que tú decías ahora mismo que con la foto no vais a elegir cuál es la mejor y cada uno, pero en este caso lo que sí hay que tener claro es que en la diabetes hay tres tipos de diabetes fundamentales. La diabetes tipo 1, que es la que afecta sobre todo a la población infanto-juvenil, la tipo 2, que afecta ya a las personas más bien por su nivel de vida, digamos, por su forma de vida, por la obesidad, influye mucho la edad, los malos hábitos que hayan tenido anteriormente, y después está la diabetes gestacional. ¿Por qué creamos la plataforma? Bueno, la plataforma la creamos porque en este caso la diabetes tipo 1, que es en la que nos queremos centrar, afecta, como he dicho, principalmente a la población infantil y juvenil. Pero la asociación se ocupaba de todos los tipos La de asociación se ocupa de intentaba todos, acoger a todo el mundo. evidentemente. Los padres Entonces, con claro, el que es chavales diabético, es muy, ¿hay diabéticos tipo 2 infantos juveniles? Puede haberlo, pero son Claro. muy escasos. El de tipo 2 es una persona ya mayor de edad, autosuficiente, puede tomar sus decisiones. Puede asociarse o no, puede llevar su enfermedad de una forma individual o en un grupo, y la gestacional es temporal. ¿Por qué creamos esta plataforma? Pues la creamos porque, como he dicho, afecta a la población infantil y juvenil, que son menores de 18 años en sus inicios, y entonces debemos ser sus padres los que, como Los padres y vigilantes, tutores, ¿no? los que tenemos que ser los que tenemos que dirigirnos a las instituciones, porque ellos, evidentemente, por su minoría de edad, no lo pueden hacer o no lo deben hacer.
¿Por qué creamos esta plataforma? Bueno, porque esta diabetes tipo 1, que es la que afecta a la población infantil y juvenil, afortunadamente es la menos numerosa, pero tiene otro condicionante, y al ser la menos numerosa es grave y crónica e insulinodependiente. Es la única. Que tenga diabetes 1, tipo 1, que naja con ella, que la aparezca en su infancia, ¿le desaparece en algún momento? Nunca. Es para siempre. Es crónica y grave. A día de hoy, nuestra plataforma tiene un objetivo claro y tiene un nombre muy claro. Es Plataforma Ceutí por los avances para la diabetes tipo 1. A día de hoy, la diabetes tipo 1 es incurable. Hay que ser claro y hay que asumirlo. Los padres y los pacientes, y los que sufren esta patología, tenemos una esperanza, que todo avanzará y las técnicas avanzarán en ello y algún día se logrará una curación. Pero hemos avanzado mucho en estos últimos 5 años. Estos pacientes, como digo, son graves y crónicos por su patología y por un real decreto que lo dictamina así. O sea, es una enfermedad de las denominadas graves. Por eso queremos que no se queremos dar esa idea de que no se banalice. Cuando hablemos de diabetes hay que diferenciar qué tipo de diabetes se tiene. La diabetes tipo 1... Aun siendo todas malas. Aun siendo todas malas. Como, o todas graves, o todas importantes. Todas importantes. Grave y crónica es la tipo 1. ¿Por qué creamos esta plataforma? Bueno, pues nos unimos una serie de padres que, como digo, somos los encargados de vigilar por el beneficio y por la calidad de vida y por el control de la enfermedad de nuestros hijos, y nos unimos para ponernos en contacto con las administraciones, que al fin y al cabo son los que legislan y regulan el uso de esos avances. En 5 años hay que tener muy claro que en diabetes hemos avanzado más que en los últimos 20 años. Uh-huh, qué suerte. ¿Sí? Pero tenemos una cosa en contra, que la normativa no ha avanzado al mismo nivel que avanzan los avances. ¿Qué avances hay? Bueno, pues actualmente el Sistema Nacional de Salud solamente está financiando un sistema de medición, como ya te dije hace seis meses que estuve aquí, que es el mismo que utilizaba mi abuela, que es una medición mediante tiras. El pinchazo, la tira y el medidor. Hay que tener en cuenta que son niños y adolescentes. Estamos hablando de niños que pueden ser de qué, de cero... Niños de meses hasta, bueno, claro, hasta... el que es diabético tipo 1 ya, con meses si no, ya lo va a ser de por vida. Que cuando decimos niño no estamos hablando de que el niño a los 4 años le vaya a aparecer, no, que puede haber nacer con esto es ya. Que, o le puede aparecer a los 3 meses o al mes. Uh-huh. Imagínate llevar el control de un niño que no tiene ni la capacidad de comunicación, ¿no? Estos avances, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues hacen mejorar la calidad de vida de nuestros hijos y fundamentalmente una cosa, el mejorar el control de su patología. Y el riesgo. Y el riesgo. La ignorancia ante el riesgo, ¿no? Porque claro, es muy pendiente que estamos hablando de que esta enfermedad tiene dos problemas fundamentales. Como te dije antes, los dos son malos: las hipoglucemias y la hiperglucemia. Las hiperglucemias hacen un daño a largo plazo. No lo voy a ver hoy, pero la gotita que he dejado hoy, 8 de agosto, me puede aparecer dentro de 15 años. Pero la hipoglucemia me puede aparecer en cualquier momento. Me puede aparecer esta misma noche, que son las peligrosas. Por el día estamos en contacto. Por la noche cada uno duerme y no y el que sufre esta patología no es consciente de que le puede aparecer una hipoglucemia, y los que estamos alrededor pues tenemos que estar vigilantes para sí, ese pero caso. Por mucha vigilancia que uno tenga, el cuerpo humano es una el máquina. El cuerpo humano es impredecible. Claro, tú puedes decir, bueno, yo a las 12 tengo que hacerle a mi hijo una medición, se la tengo que hacer a las 3 de la mañana y se la tengo que hacer a las 6, con lo cual tú no duermes. Pero bueno, al fin y al cabo es tu responsabilidad como padre, pero a lo mejor lo has fijado a las 12, a las 3 y a las 6 y ocurre a las 4, a las 5, a las 7, claro, ¿no? Claro. Eso es muy fastidioso. Vamos. Los padres vivimos, como se dice ahora, invigilando. Claro, claro. Vivimos atentos a nuestro hijo. Claro, si para esa vigilancia y para ese control del paciente, de él, de conocer su enfermedad y de controlarla,
yo tengo unos medios, pero la administración no me los facilita, es donde viene el problema. De ahí el objetivo de nuestra plataforma. ¿Cuáles son los medios más avanzados en este momento y que todavía bueno, la administración nosotros como plataforma, los medios son bastante claros. Desgraciadamente, la diabetes tiene un único tratamiento. Por mucho que alguien, en algún momento puntual, quiera hacer otro experimental, no está que no lo hay. Hay un único tratamiento, que es saber la glucosa que tengo en cada momento y antes de comer, sobre todo, y administrarme la insulina en relación a lo que voy a ingerir. O sea, esa es la línea única que hay. No hay más tratamientos, no hay más. ¿No hay milagros? No hay milagros, hay avances. Para saber esta línea fundamental, ¿qué tengo? Pues tengo los medidores. Claro, si yo tengo un medidor de hace 20 años, con técnicas de hace 20 años, en el que aparte es doloroso y me tengo que pinchar, pues cualquier persona, hablo que yo me estoy centrando en la diabetes tipo 1, si yo me tengo que pinchar 5 o 10 veces al día, si en vez de 10, porque me duele, me pincho 7, pues estoy ya haciendo es un menor control. Pero si yo tengo un sistema, que es el por el que queremos optar, hay unos sistemas que son los medidores continuos de glucosa. Dentro de los medidores continuos de glucosa hay dos formatos. Uno, que tienen dos empresas, Medtron y Dexcom, y otro que tiene otra empresa de la que no voy a decir el nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los padres estamos, o porque los pacientes, los diabéticos, tienen una sensación del afán económico de estas empresas. O sea, las empresas están, hay que ser claro, si la diabetes se cura, se pierde un gran negocio. Con lo cual, estas empresas van haciendo una serie de avances, a su vez los van negociando de las maneras que a ellos les interesan y demás. Si a ello unimos el desinterés que pueda tener la administración o el legislador, pues unimos dos vías, que son la falta de interés de la administración y la falta de interés de estas empresas. ¿Por qué? A día de hoy los endocrinos de nuestros hijos están descartando totalmente esa técnica caduca de los pinchazos y están mandando a nuestros hijos unos tratamientos con estos sistemas de monitorización de glucosa que se llaman FLASH, que es el que pedimos. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad. Si cualquiera de nosotros va a un médico y te manda un tratamiento y tú de motu propio lo modificas, la responsabilidad es tuya. El médico te ha mandado un tratamiento y tú has seguido otro. La responsabilidad es tuya. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros estamos, como padres, a día de hoy, los que podemos, estamos asumiendo un tratamiento de no una patología que me va a durar 4 meses, de una patología que es crónica. Me va a durar toda la vida. ¿Es lógico esto que estamos haciendo? ¿Qué se está haciendo por parte de la administración? No. A ver, ese tratamiento avanzado, del que yo creo que ya hablamos en su momento. Sí, hablamos hace 6 meses. Estabais esperando que eso de alguna manera cambiase. ¿Ya lo estáis aplicando? Lo estamos aplicando nuestro bolsillo. Pero no lo recomiendo. O sea, no está dentro de las recomendaciones o de los tratamientos de la Seguridad Social. Esto es privado, por decirlo de alguna Beatriz, manera. Beatriz, te lo voy a explicar claramente. Hace 6 meses tuvimos una reunión, después de varios meses de intentar mantenerla, con el director territorial del Ingesa, sino con la subdirectora territorial. Nosotros llevamos desde la asociación en su momento y ahora como plataforma, desde noviembre del año pasado estamos intentando contactar con el director territorial de Ingesa, cosa que no hemos conseguido a día de hoy, lo hemos conseguido con la subdirectora. Hace 6 meses, ¿por qué creamos esta plataforma ahora? Bueno, porque creemos que ha pasado un tiempo prudencial. Hace 5 meses nos reunimos con la subdirectora. En Ceuta hay que tener claro que se están haciendo un incumplimiento claro de 2 puntos. En Ceuta, desde el año 2004, en el que se financia la bomba de insulina, que es otro método alternativo de control para los pacientes con diabetes tipo 1, desde el año 2004 está regulado que el Sistema Nacional de Salud financia las bombas de insulina.
Nosotros solamente manejamos datos oficiales del propio Ingesa. El Ingesa, desde el año 2004, el Ingesa de Ceuta, hasta el día de hoy, las bombas de insulina que han implantado son cero. ¿Y hay una respuesta para eso? Sí, la que nos ha dado la ministra ahora. Dado que el Ingesa no tiene... ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que no concibe que se produzca esta situación en Ceuta y por ello, dado que el Ingesa a nosotros no nos facilita ninguna información, principalmente porque no nos recibe, el Ingesa, la señora ministra, ayer nos mandó un documento... ¿Os habéis dirigido a ella? Sí, sí, directamente. Nosotros hemos intentado hacerlo por el sistema LOL. Por la escala ascendente. Dado que es imposible, nosotros no nos vamos a estar parados. Tenemos que agradecer que el Ministerio, nosotros hemos tenido dos charlas con el Ministerio. El 10 de julio le mandamos una carta que nos contestaron el día 17 y el día 28 de julio le volvimos a mandar otra y nos contestaron ayer. ¿Qué dos preguntas hacíamos al Ministerio? ¿Por qué en Ceuta no se implantan bombas de insulina? Ya no lo ha respondido ayer. ¿Por qué no se implantan? Pues en la primera respuesta que nos dieron, que no nos convenció, era lo que ya sabíamos. En el año 2004 se hizo una orden expresa en la que incluía las bombas de insulina para los pacientes diabéticos bajo un criterio de selección. Establecía unos criterios de selección. Y creemos que en Ceuta hay muchas personas que cumplen esos criterios, ¿no? Eso no lo respondió, nosotros eso ya lo sabíamos, le volvimos a preguntar que... ¿Y la respuesta de ahora cuál es? Y la respuesta de ahora es que no conciben que en Ceuta no se implante y por ello han recabado información directa al director territorial. ¿Y qué va a pasar ahora? Ah, bueno, están esperando... Pues ahora están esperando que la información y le justifique... El Ingesa hace... Ceuta y Melilla tenemos... culturas, las cuatro culturas, la población es similar. Hay que tener en cuenta que en Ceuta se está teniendo muy poca sensibilidad con la diabetes en general. Ceuta está en el nivel más alto de España en tasa de diabetes. Tenemos el 8,1. Melilla, con nuestro mismo clima, nuestra misma idiosincrasia y demás, tiene el 4,1. Eso es basado, como te digo, nosotros solamente utilizamos datos oficiales. Basado en los informes del Ingesa del año 2016. En Melilla se implantan bombas de insulina, en el año 2015 se implantaron 5, en Ceuta no se implanta. En Melilla hay una consulta para el pie diabético, que es la principal patología que sufre, sobre todo las personas con el tipo 2 o con una diabetes muy larga en el tiempo, en Ceuta se amputan. Esa es la diferencia. En Ceuta la asociación no cuenta para nada, en Melilla la asociación tiene una parte fundamental y viene expresado en ese informe del año 2016. ¿Por qué? Es lo que queremos saber. Es lo que todavía no sabéis. Bueno, esa era la primera pregunta. La segunda pregunta que le formulabais a la ministra o al ministerio, ¿cuál era? La segunda es ¿por qué no se implantan esos sistemas de monitorización de glucosa continua? Bueno, la respuesta que nos ha dado el Ministerio es esperanzadora. Esperanzadora porque no les cabe otra medida. Hay que recordar que Ceuta y Melilla dependemos de la sanidad pública a través del Ingesa. Las demás comunidades tienen su sanidad pública que las hacen sus consejerías, pero no hay que olvidar que todo parte al fin y al cabo de la sanidad pública, ¿no? En España hay tres comunidades que ya han implantado estos sistemas. País Vasco, País Vasco, Cataluña y Valencia. Europa la tiene implantada en casi la totalidad de los países. El último que se ha añadido ha sido en el mes de mayo, se ha añadido Francia. ¿Qué respuesta nos ha dado el Ministerio? Como te digo, es esperanzadora. ¿Por qué? Porque dice, en esos dos tipos de medidores que hay, el sistema de monitorización continua a tiempo real lo ha desechado principalmente por una cuestión económica. Y el sistema de que estamos pidiendo nosotros, que es el sistema Flash, está en estudio desde enero.
y está a la espera de esa evaluación de la... A ver, ¿en qué consiste el sistema FLASH? El sistema FLASH es el que te expliqué la otra vez. Bueno, es, no importa, es un sensor que se implementa en el brazo y se mide escaneado. Si quieres lo tengo ahí y se puede ver. Ese es uno. ¿Y el de la monitorización? Porque no me sale monitorización. El continuo. Ellos distinguen entre uno que es continuo y el flash. El continuo no es el que nosotros pedimos porque va asociado a las bombas de insulina en algunos casos. Ese lo descarta por dos aspectos. Por un aspecto fundamental que es el económico. El flash, que es el que pedimos nosotros, ese es el que está en estudio. Tiene que cumplir una serie de condiciones y es a lo que a su vez nosotros le hicimos una pregunta a la señora ministra. Si un producto, esas condiciones son que sea un producto eficiente, que se haya comprobado su eficiencia y que entre dentro de los parámetros económicos y demás. Hay que tener en cuenta que hay que ser muy sensible porque la diabetes es la enfermedad, desgraciadamente, del futuro. Como te dije antes, no sé si recordarás que en el año 2015 hubo una normativa en el que hacía que hizo el Ministerio de Sanidad en cuanto a reducir costes y tener una sensibilidad especial a la hora de aportar de gastos en medicamentos y demás. Bien, fíjate si es sorprendente que esa ley derogaba todas las leyes anteriores excepto una orden, que es la orden del 2004 que hacía referencia a las bombas de insulina. O sea, en el 2015, cuando la administración ya tuvo esa reducción de gastos sanitarios, hizo un apartado para las bombas de insulina. Eliminó todo, pero dejó claro que las bombas de insulina debían ser financiadas por el sistema de salud, ¿no? ¿Por qué ahora estamos en esta situación? Porque estamos viendo que prima el tema económico. Pero para más INRI... ¿Cuesta mucho más? Pues a precio de mercado, lo que te voy a decir quizás no te lo vas a creer. El sistema, yo si ahora mismo voy a una farmacia y compro el sistema de tiras, lancetas y medidor, a un paciente que se tiene que hacer una media de 7 mediciones al día mínimas, a un paciente le costaría 255 euros. Si yo, el sistema que estamos afrontando nosotros, de nuestro bolsillo, y lamentablemente mucha gente no lo está afrontando porque no puede, sale 125 euros. Quiere decir que nosotros estamos solicitando un sistema que es de la misma marca que el que se está dando a día de hoy, pero con el agravante que, bueno, con el agravante para, no, para nosotros, de que este sistema aumenta el control, mejora la calidad de vida y para la administración cuesta la mitad de lo que cuesta el que están dando. O sea, que ¿alguien lo puede entender? No, alguien hace las cuentas muy mal, Juanjo, ¿qué vamos a hacer? Alguien no ha hecho bien los cálculos. ¿Y cuál tienes tú, el flash? ¿Cuál utilizas? Mi hijo tiene el flash. ¿El flash? ¿Y esto sale? 125 cada 28 días. 125 euros cada 28 días. ¿Cuánto te gastabas en tiras, medidores y bueno, todo? Bueno, no me lo gastaba directamente, pero este sistema, a través de mis impuestos, cuesta 255 euros. O sea que estamos perdiendo dinero, ¿no? Estamos perdiendo tiempo y dinero. Estamos perdiendo dinero a aquellos que están preocupados por la economía, porque claro, implantar algo que sea diferente tiene un coste de tiempo y de presupuesto, pero bueno, estamos perdiendo tiempo. Estamos poniendo dinero, puesto que se demuestra que es más barato. ¿Estás confiado en la respuesta de la ministra, que esto vaya a cambiar? Sí, sinceramente, porque no le cabe otra cosa. A lo mejor es que nadie se lo ha demostrado. ¿Hay otras ciudades, otras provincias que estén como nosotros o no? A ver, estamos... Que estén haciendo algo por actualizar... Bueno, desde la Federación Española de Diabetes se está actuando, desde la Fundación de Diabetes y las asociaciones. Lo que pasa es que ellos lo hacen en relación a sus consejerías de sus comunidades. Nosotros lo hacemos, en teoría, a través del INGESA, que no lo hemos hecho así porque no ha podido ser, sino que lo hemos hecho directamente con el Ministerio. Bueno, pues a lo mejor os reciben ahora, ¿no?, cuando reciben la carta. Bueno, nosotros vamos ministerio. A llegar hasta lo último, o sea, vamos a incluso a solicitar una cita a la Ministra de Defensa, a la Ministra de Salud, de Sanidad,
por sí, para explicárselo de primera mano. Lo triste de esto es que no queremos que nos pase como los enfermos de la hepatitis C. Estaba pensando en ellos ahora mismo. O sea, no queremos llegar a eso. No queremos llegar que una persona tenga... O sea, es que estamos hablando de una patología... ¿Cuántas vidas se han recuperado con la hepatitis C, ¿no? O sea, imagínate que una persona sabía que si tenía acceso a una simple caja de pastillas se curaba o se moría. Y ahí entra la segunda parte, que son estas empresas a las que no les queremos hacer publicidad. No le queremos hacer ninguna publicidad porque ellos no tienen ninguna intención de favorecer al enfermo, sino tienen solamente un afán crematístico. Pero, lamentablemente, dependemos de esos avances. Lo vamos a usar, lo que no le vamos a hacer es la propaganda. Nosotros los conocemos y estamos invitamos a cualquiera. Nosotros tenemos una página de Facebook en la que ponemos toda la documentación, somos bastante transparentes porque todas las gestiones que hacemos están puestas en nuestra página de Facebook. O sea, todos los escritos oficiales y sus respuestas están puestas ahí. ¿Cuántos padres sois ahora mismo en la plataforma? Ahora mismo somos aproximadamente unos 20 padres. Pero hay mucho más niños. Hay muchísimos más. También tengo que decir que el español es mucho de hablar y de criticar. En la barra del bar, ¿no? Y poco de actuar. Y lo tengo que decir, claro, porque es así. El nivel asociativo en Ceuta es muy difícil. Es muy difícil, porque las personas no se implican. Y eso me gustaría que llegara a los padres que me estén viendo. Yo podría hacer la guerra por mi cuenta con el resto de padres, pero entiendo que no debe ser así. El nivel asociativo tiene que estar, y más cuando son nuestros hijos los que dependen de nuestra actitud. ¿Cómo ha mejorado la vida de tu hijo? Totalmente. Desde que está con ese sistema. Bien. Totalmente, totalmente. Mi hijo lo lleva. Hay que tener en cuenta que este sistema sale en el año 2014, se utiliza 2 años en adultos, como marca la normativa. En febrero del año 2016 se autoriza su uso para niños, con lo cual esto ya tiene una experimentación suficiente. Una pregunta que le hemos trasladado a la ministra, y nos ha contestado de una manera que, bueno, así, un poco coloquial. Sí, lo que he visto es que los plazos de tiempo de pregunta-respuesta han sido muy cortos. Ha sido muy corto, es lo que agradecemos. También se lo agradecemos a los... Ceuta no tenemos... Sí, en Ceuta tenemos el apoyo de todo el mundo. Nosotros hemos hablado con la senadora en representación de Guillermo Martínez y de Juan Bravo, o sea, con Fátima Mohamed, que nos atendió estupendamente, estuvimos casi 2 horas de charla, le hemos trasladado nuestra inquietud, lo tienen todo perfectamente documentado y lo tienen y nos tienen a su disposición. Ellos, evidentemente, estamos en el mes de agosto, en septiembre abordarán esto en las comisiones de salud y demás. Nosotros en Ceuta, excepto con el Ingesa, que no sabemos por qué, hace caso omiso, porque una de las intenciones era que cuando nos reunimos en febrero de este mes, de este año, la subdirectora se comprometió a hacer un estudio de esto. A día de hoy no tenemos ninguna noticia. A ver si se termina de recoger los datos. Y lo que sí me gustaría decirte es una cosa. Tú me preguntabas cómo ha cambiado, por ejemplo, que mi hijo lo utiliza. Hay una forma muy clara de que un diabético se sepa si algo le funciona o no. Los diabéticos, aparte de que todos los meses acuden a las unidades de diabetes y llevan sus controles, cada 3 meses se hacen una analítica que se llama hemoglobina glicosilada. Esta hemoglobina mide el nivel de glucosa en los glóbulos rojos, o sea, el nivel de adherencia que ha tenido y la incidencia que va a tener en el futuro. Todo parámetro para un enfermo con diabetes inferior al 7% es beneficioso. ¿Cómo se demuestra que esto medios son eficientes? Bueno, pues que nuestros hijos, los que lo utilizan, esa hemoglobina glicosilada les ha bajado por tener un mayor control de su patología. Hay que tener claro que si yo me tengo que escanear y no me duele, me puedo escanear 100 veces al día. Si me tengo que pinchar, voy a hacer lo menos posible, y si soy un niño y en verano, pues menos. El sistema es eficiente, el sistema está avalado por todas las agencias europeas. Francia, que no es dudoso de ser un país avanzado, lo ha implantado y lo ha financiado desde el mes de mayo.
Estados Unidos ha avalado en su laboratorio todos estos avances, entonces cuando despejamos la X, lo único que queda es el dinero. Pero es que encima tenemos la solución para eso. Es que cuesta la mitad de lo que cuesta el sistema que nos están dando. O sea, es que va a ser una reducción del gasto, porque al igual que claro, yo sé lo que Sanidad nos dice, es que a mí las tiras no me cuestan como a ti. Bueno, negocie usted con la empresa. Negocie usted con la empresa y obtenga esos beneficios. A día de hoy, la diabetes afecta es la enfermedad número uno a nivel mundial y es una fuente de negocio para esta empresa de la que desgraciadamente dependemos. Bueno, yo no estaría muy enfadada con esas empresas, quiero decir, esto es una opinión corta, porque bueno, que sigan pensando, que sigan trabajando y nosotros les seguiremos haciendo ricos, ¿no? Pero, hombre, con un poco de evidentemente, de nosotros le... Claro, ¿no? Ellos cuentan con no nosotros... Vayan a pensar sí, que sí, ellos cuentan empresas con... Están para ellos ganar cuentan dinero, como ¿no? Nosotros somos, evidentemente, nosotros utilizamos sus medios y los queremos y se los agradecemos. Y se los pagamos. Y se los pagamos. Y se lo pagamos, pero no se pasen ustedes en esto. Uh-huh. Sean ustedes un poco más ágiles. Claro. Bueno, necesitas que todos los padres que tengan este problema, digo los padres porque habrá algún padre que sea diabético, claro, pero que tendrá su tratamiento establecido, que ya sea, estamos hablando de la 1, que es la de los niños, que es la que de la que sois vigilantes, de la que estáis ahí, bueno... 24 horas al día. Dependen de eso. ¿Cuántas veces se mide tu hijo? Todas las que quiere, afortunadamente. Mi hijo, es que claro, no voy a hablar de mi hijo, voy a hablar del que no lo utiliza. El que no lo utiliza, desgraciadamente, se tiene que pinchar para saber su glucosa una media de, ahora sería conveniente unas 10 veces. 10 veces para saber cuánta glucosa tiene y una media de 5 o 6 pinchazos de insulina. Si yo multiplico 10 por un mes, son 30. Si eso lo multiplico por un año, un niño que no utiliza este sistema se pincha una media de 3.500 veces para saber la glucosa. Si cualquier padre le puede ahorrar a su hijo 3.500 pinchazos para el resto de su vida, yo creo que es útil, ¿verdad? Yo creo que ahí está la imagen más clara, ¿no? Es que hay que hacer una simple multiplicación. Y la seguridad, porque estás en el colegio, me siento mal, estás en no sé dónde. O sea, ¿puedo seguir mi vida sin que nadie me vea ir a eso pie? Es otro que eso está todavía pendiente, quiero aprovechar para aquí, porque aunque no es un tema que nosotros hemos puesto en primera opción, lo está llevando la asociación, lo inició en su momento, nuestros hijos van al colegio y ahora el mes que viene empieza otra vez el colegio. Tuvimos el compromiso de la Consejería de Sanidad de que para el inicio del curso estaría el protocolo de actuación para estos niños en los colegios. A día de hoy, a cualquier niño en un colegio le puede surgir una hipoglucemia y no queremos, como pasa siempre, cuando pasa el hecho nos echemos las manos a la cabeza. Lo que queremos es que se solucione antes. ¿Y ese protocolo en qué consiste, Juanjo? El protocolo pues consiste en que un niño, cuando tenga algún problema en la escuela, principalmente de una hipoglucemia con pérdida de conocimiento, no vale llamar al 112. Hay que actuar. Los padres autorizamos la actuación mediante la inyección de un incrementador de la glucosa que se llama glucagón, que ahora, ayer por cierto, ha salido un sistema que es aspirado. ¿Con qué chocamos? Pues que en Ceuta, desgraciadamente, o por nuestra idiosincrasia, el Ministerio depende el Ministerio de Educación va por un lado, la Consejería no tiene competencia, el Ingesa actúa de otra manera, hay que coordinar mucho. Este protocolo está en la mayoría de las comunidades y es tan fácil como que queremos informar a los profesores o al personal de los colegios o a los compañeros de la forma de actuación ante un caso de hipoglucemia grave con pérdida de conocimiento. Los padres eximimos mediante un documento escrito a toda aquella persona que le inyecte el glucagón, porque ese glucagón a nuestro hijo o bien le va a salvar la vida o bien le va a evitar fallos neuronales. Eso tiene que estar hecho. Eso esperábamos que estuviera hecho antes del inicio de curso y teníamos la promesa. Eso a día de hoy no está finalizado. El día que pase algo, desgraciadamente, los primeros que se lamentarán serán los padres. Y bueno, los padres y toda la sociedad, ¿eh? Que aquí está en juego todo, que hoy no tenemos un hijo diabético, pero lo podemos tener mañana. Lo puedes tener nieto, porque un,
no sé qué. Un diabético es tan fácil como que llega un día a su casa, empieza a tener sed, empieza a orinar mucho y para que tenga, es una enfermedad autoinmune, o sea que te puede aparecer en cualquier momento. Es la muerte silenciosa, como la llaman. No queremos hacer leña, echar leña al fuego, pero bueno, es así, ¿no? Es eso, sí. De esas enfermedades que te engañan hasta el final de tus días. Juanjo, espero que todo salga bien. El ritmo creemos no va sí. Mal, ¿eh? 8 días de media de respuesta del ministro. No, no, se lo tenemos que agradecer. O me sea, sí. Parece genial, ver, ¿no? Que quede claro si a lo mejor he sido a lo mejor un poco vehemente, pero tened en cuenta que es que llevamos mucho tiempo de lucha por esto. Agradecer al ministerio, en este caso, la rapidez de respuesta y la concreción en lo que le hemos preguntado. Hubo una primera respuesta que fueron un tanto ambiguas, agradecemos esto. Hemos llegado a los parlamentarios de Ceuta, porque son nuestros representantes sin en el duda. Congreso. Nosotros no queremos ningún tipo de polémica, nosotros queremos solucionar los problemas. Pues yo espero que así sea. Juanjo, nos vemos poco, en cuanto tú digas, nos vemos para ver cómo han ido las cosas. Muy bien. Feliz verano. Igualmente. Mucha fruta, ¿no? Habrá que tomar, pero ni plátano, ni uva, ni... Mucha fruta, excepto el plátano. Eso, el higo sí, la breva también, no. La uva no. Higo no. Higo no, por eso digo, eso no. Ni plátano, ni higos, ni... Ni dátiles. Ni dátiles, vale. Pues de lo salvo demás, en caso de una hipoglucemia. Que entonces que sí, por Dios, que me den algo muy dulce. Muchas gracias, Juanjo. A vosotros. Bueno, volvemos a lo de las fotos, que nos queda poquito tiempo para conocer al ganador de esos 300 euros. Vamos con el segundo bloque.
Bueno, 162 fotos hemos visto hasta el momento, hasta 300 y pico, nos quedan muchas que ver, pero las vamos a ver todas antes de entregar el premio. Estamos buscando la mejor foto, su mejor foto, no la que los demás consideremos que es la mejor, para que nadie diga, pues no era la más bonita, no, pues es que no se trataba de eso. Eva Rodríguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Has ido a la feria? Sí, hombre, claro. Pero con el 15 y todo... Bueno, me ocurrió después. Ah, te ocurrió después, bueno, te has librado porque hoy nos viene cojeando. Bueno, que el viernes, ¿qué va a pasar? ¿Os adelantáis al sábado en la Casa de la Juventud? Claro, el viernes vamos a celebrar el Día Internacional de la Juventud, que realmente, como tú bien has dicho, es el día 12. Y bueno, queremos que darle principalmente visibilidad al joven y hacer una actividad que hay realmente en el entorno que es el Parque Marítimo. Bueno, el año pasado fue todo un éxito, ¿no? Sí, sí. O sea, que se puede repetir ahí porque merece la pena. Merece la pena. Merece la pena. Bueno, ¿qué vais a hacer el viernes? Porque hay que seguiros. ¿Todos los jóvenes se han inscrito ya? ¿Cómo funciona esto? Se están inscribiendo, comenzamos ayer, y pueden acercarse a la Casa de la Juventud, jóvenes entre 14 y 30 años, y formar su grupito de gincana para participar. Una gran gincana en el Parque Marítimo del Mediterráneo. Yo recuerdo que teníamos por ahí imágenes, no las hemos puesto, pero las tendremos por rescatarlas, en donde se lo pasaron genial el año pasado, ¿no? Sí, la verdad que fue todo un éxito. Otras veces hemos hecho calla en la ribera, ¿es verdad? Pero este año, viendo lo bien que se lo pasaron el año pasado, pues pensamos que es que el Parque Marítimo es un entorno increíble. ¿Cuánta gente esperáis? ¿Cuántas tuvisteis el año pasado? Pues el año pasado tuvimos unos 8 equipos, esperamos por lo menos igualar. ¿Qué, 8 equipos formados por cuántos? Por 8. 8 por 8, bueno, atentos a los datos, vamos a hacer un pequeño, es que tengo que mostrar todas las fotos de la feria, fíjate, hacemos un alto para que estéis atentos a partir de ahora, si os estáis despertando, que la feria ya ha acabado, entre 14 has dicho, sí, y 30 años, que la gincana es el próximo viernes y que os tenéis que inscribir antes porque Eva tiene que saber a ver cómo formamos los grupos. Vamos a por más fotos. Thank you.
Pues hasta dentro un poquito, ya queda menos para conocer quién se va a llevar los 300 euros y ahora seguimos. Bueno, abierta la inscripción para la gran gincana del Día de la Juventud, que es el día 12, pero que se va a hacer el día 11 en el Parque Marítimo del Mediterráneo. ¿Tenéis tiempo hasta qué día, hasta qué punto? Pues hasta... ¿El mismo viernes? Sí, hasta el mismo viernes, ¿por qué no? Bueno, no sé, ¿qué hora empezáis la gincana? Pero prácticamente ya hacemos todo, lo organizamos todo hasta el día, hasta el jueves, hasta las 14 horas, pues... Mejor, pero si apareciera un grupo, tú sabes que nosotros... Ocho personas por grupo, eso sí. Fue lo que funcionó el año pasado y supongo que lo que va a funcionar este año. ¿Cuánta gente te falta? Bueno, acabáis de empezar. Por ahora se han inscrito ya tres grupos y bueno, si hubiera que ampliar hasta 10, pues ampliaríamos. Aunque tú en eso no tienes problema, ¿no? No, no, no. Ninguno. ¿Qué van a hacer? ¿Sabes algo? ¿Se puede decir algo? Bueno, no se puede hablar mucho de las pruebas, pero habrá algunas de orientación, otras acuáticas. Habrá que buscar tesoros, en fin, tú ya sabes un pues poquito. Pues buscar tesoros en el parque no es fácil, ¿eh? Bueno, no es fácil, pero yo creo que siempre los jóvenes hallan todo. ¿Ya lo tenéis todo planificado? ¿Ya sabéis dónde van a estar los tesoros y todo? Sí, pero yo no puedo decir nada. No, porque entonces chafamos la gincana y además se lo pondremos muy fácil al que nos esté viendo y muy difícil al que hoy no nos haya visto. Así que no se dice, pero ya está todo. Sí. No estáis buscando ni pruebas ni nada. Solo chavales y chavalas que quieran jugar. La última gincana fue un éxito también, ¿eh? Sí, la verdad que... Ya no me refiero a la gincana de la juventud, sí, sino... Sí, la última gincana, sí, la de julio. Exacto. Sí, también fue un éxito. La verdad es que los jóvenes le gustan este tipo de actividades porque el verano requiere tener como actividades de aventura. Parece como que se ha retomado esto, ¿no? Sí. Hubo un tiempo en que eran geniales, que todo el mundo participaba, luego cayó un poco en picado... Y ahora estamos todos a por la fiesta, ¿no? Parece que sí. Bueno, ya lo sabéis, día 11 de agosto, o sea, el viernes, gran gincana del Día de la Juventud organizada por la Casa de la Juventud, que nadie se diga, no, ese es el 12, no, el 12 es el día, pero aquí se hace el viernes. La inscripción abierta hasta el jueves a las 14 horas. Si se presenta un grupo con 8 chavales, chavalas, el viernes... Eva dice que para adentro, que no se queda nadie fuera. ¿Tienen que llevar algo? ¿Tienen alguna historia o no? Bueno, no. ¿Ropa cómoda? Ropa cómoda, bikini, bañador. ¿Dispuesta a mojarse? Y dispuestos a la aventura. Y decirles también que vamos a tener allí a la entrada un stand informativo sobre todos los servicios de la Casa de la Juventud, un panel de expresión para que el joven se exprese sobre qué le preocupa. Y un buzón de sugerencia, porque este año el Día Internacional, el tema es los jóvenes estamos con los conflictos y queremos la paz en el mundo. O sea que cada uno va a poder dejar su mensaje, sí. en el buzón o en su panel. Oye, eso está muy bien, ¿eh? Claro. Porque ahí se recaba mucha información. Y después también pues damos a conocer todos los servicios que la ciudad autónoma pone para los jóvenes. Ah, por ejemplo, el de los campos de trabajo que comenzarán el día 14. Sí. ¿Cuánta gente va a venir? Bueno, pues ya tenemos 25 jóvenes de la península, junto con 10 de Ceuta, que van a vivir el campo de trabajo que se llama Conoce Ceuta. Oye, ¿cuántos años tiene ya este campo? Este campo concretamente lo empezamos el año pasado, pero en general los campos de trabajo, 15. 15 y costaban, ¿eh? Sí, porque era algo que estaba muy arraigado en los jóvenes de otras comunidades, pero en la nuestra no, y comenzamos poco a poco. Sí que Ceuta ha sido de un gran interés para los jóvenes de la península, pero nos costaba arrancar un poquito a los jóvenes de Ceuta, pero yo creo que no, ¿eh? Este año ya no. Este año hemos conseguido cerca de 30 prácticamente jóvenes. ¿25 jóvenes que vienen de dónde iban? Pues mira, vienen de Galicia, del País Vasco, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, de Andalucía, de Canarias, de Baleares, en fin. O sea que ya no somos desconocidos para los jóvenes. Yo creo que si hacemos un recuento de toda la gente que ha ido viniendo y participando en las actividades en los propios campos de trabajo de la Casa de la Juventud, la tarjeta de visita ya es diferente. A lo mejor los adultos, no, o los más mayores, porque ellos son adultos también, a lo mejor los mayores pues hemos tenido dificultad de que nos conozcan o sepan dónde estamos, pero los jóvenes ya no creo, ¿eh? No, además, curiosamente, ayer recibí una llamada de una chica de Madrid pidiéndome que si queda alguna plaza que ya no le importa, que sale el jueves, que sale como sea,
Pero que llega. Que llega. Me estaba diciendo, no importa que usted me llame el viernes. Pero mira, es que eso se hace por convenio entre comunidades autónomas. Y me ha preguntado y todo en qué plazo sale para el año que viene, porque es que es lo que le llama la atención es el campo de trabajo. La verdad que este campo es para dar una visión diferente, para que nos conozcan realmente en todos nuestros aspectos, en el aspecto cultural, social, deportivo, y conozca también a la juventud de nuestra ciudad. Y afortunadamente, yo digo afortunadamente, pienso que estarás de acuerdo conmigo, en esta ocasión va a estar semicompensado, ¿no? Porque 25 de fuera, que nos viene fantástico que vengan a conocernos, pero 10 de aquí, yo creo que ahí la información que se va a trabajar es diferente, ¿no? Sí, es lo que pretendemos, que el joven de Ceuta pues va a darle también una nota de color, va a darle a conocer nuestra relaciones interculturales, va a dar una visión distinta y le va a enseñar cada monumento, cada aspecto histórico, cada deporte acuático que aquí hacemos de una manera tan diferente que hoy hemos estado hablando con algunos chicos que vienen de Ceuta porque haremos la reunión el jueves con los jóvenes de Ceuta y están entusiasmados. Porque dice que vamos, Eva, que cómo vamos a preparar la comida autonómica para que podamos demostrar las cuatro culturas. Suya, ¿no? Y todo esto. Claro. Bueno, esto va a ser muy interesante, pero hay una cosa que no quiero dejar. Bueno, pues lo está haciendo todos los años, cada vez que la Casa de la Juventud monta un campo de trabajo, pues la verdad es que hemos sido muy afortunados. Yo recuerdo haber tenido gente en el programa, pues yo qué sé, incluso de todas las nacionalidades, que sí. Hemos tenido de todo un poco. Y bueno, cuando les vemos por la calle en patrulla, cuando hacen los recorridos, pues nos parece que alegra mucho todo esto. Nos parece este año mejor si además se suman 10 locales, que bueno, esto. Pero no me puedo olvidar del trabajo que costaba que uno de los nuestros se fuera a hacer un campo de trabajo, ¿qué te digo? A Chiclana, que no voy a ir más lejos. Sí. Que ya no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, la verdad, ha sido, vamos, este año, aparte ya el año pasado comenzó a dar su arranque, pero este año ya ha sido increíble de venir a enterarse de las chicas que se ha ido a Italia. Dice, Eva ya me ha llamado la asociación italiana y están viendo que, bueno, que conocen a muchísima gente, que pueden realizar un voluntariado, pero al mismo tiempo conocer diferentes lugares por un precio muy muy pequeño y que tenían que aprovechar el que diferentes nosotros lugares, dieran, diferentes sí. idiomas, diferentes costumbres, sí, porque paisajes, yo qué sé. Date cuenta que los campos pueden ser o nacionales o internacionales. Concretamente el que ha hecho ahora dos chicas que se han ido a dos campos de Galicia, de Ceuta, pues han hecho dos internacionales. Quiere decir que la mitad son españoles y la mitad extranjeros, con lo cual el idioma lo van a practicar. Eso es fantástico. Claro que sí. ¿Cuánta gente, cuántos jóvenes han salido a hacer campos este año? Yo calculo 30 aproximadamente. ¿Te acuerdas cuando 30 era un número que ni se pensaba en él? Que bueno, 3, 4, 5 este año. 6. Bueno, como en todo, hay que creer. Yo he creído en este programa y la Casa de la Juventud ha creído en este programa y nos hemos insertado en él y poco a poco, bueno, pues date cuenta que nuestro campo de trabajo está en el ranking número 2 o número 3 de toda España. Entre el 2 y el 3. Y hay campos muy interesantes en toda España. Sí, hay uno que es el de las Islas Fies, que ese no rebasa. Eso no hay manera de desbancarlo. No hay manera. ¿El siguiente cuál sería? Si estamos en el 2-3. Suele ser el de las Islas Fies y varía un poco, pero también los de Canarias son muy llamativos. Bueno, estamos en la cúspide. Sí. Esto es increíble, ¿no? Bueno, Eva, pues el viernes nos vemos en el Parque Marítimo. Hoy, atención, jóvenes, hasta este jueves, a las 14 horas, 2 de la tarde, tenéis tiempo para inscribiros con vuestro equipo, 8 personas por equipo. Si os levantáis tarde, que todavía estáis en feria, pues el viernes Eva os dejará entrar. Pero mejor hacerlo el jueves, ¿eh? Que vamos a entregar premios. ¿Qué premio? Al primer equipo se le va a dar, pues si son 8 bonos semanales del parque. ¿No? Van a tener ese día la entrada todos los que participen y aparte unas bolsas regalos tanto para los primeros como para los segundos. Bueno, que la gincana del Día Internacional de la Juventud está ahí, es para el viernes y bueno, de los campos de trabajo, si te parece, Eva, hablamos la semana que viene otra vez. De acuerdo. Porque nos encantará. Encantada. Se presenta el día. El día 16 se hace la inauguración oficial. Bueno, pues ese día volveremos a retomarlo y luego conoceremos a esa gente que viene de otros lugares
a visitar Ceuta, porque es Conoce Ceuta. Se llama Conoce Ceuta. El título del campo, y eso nos viene muy bien para que nos vean de otra manera. Eva, mejórate. Sí. Porque aunque cojita, pero ha podido venir. Bueno, me voy con ese otro bloque de fotos, que creo que ya es el último, y a partir de ahí damos el premio. Thank you.
Bueno, pues aquí tenemos todos los números de todas y cada una de las fotos. Cada foto ha salido con su número de identificación, según el orden en el que ha llegado. Ya sé que todo el mundo no se va a acordar de qué número tiene su foto, pero bueno, como han salido todas, no hay ningún tipo de problemas. Hay 300 euros en juego, insisto, no es la mejor foto la que vamos a elegir, la mejor foto de la que ustedes nos han mandado. La dirección de la casa ha considerado que entran todas, sean buenas, bonitas o no lo sean, o sean mejores o un poquito menos buenas. Todas las fotos que reunían los requisitos, y el fundamental era que se hicieran en el recinto ferial, todas han entrado. Las demás, muchas gracias, ya inventaremos algo para que nos manden de otra manera, pero en principio estas solo en el recinto ferial. María José, ¿has ido a la feria? Buenas tardes. Muy buenas, Beatriz, pues sí, he ido a la feria. ¿Y te lo has pasado bien? Me lo he pasado muy bien. Pero no habrás mandado ninguna foto. No he mandado ninguna foto, pues porque no se me ocurrió, dije, bueno, oye... Pues menos mal. O sea, que no es porque la niña esté... No, hombre, porque digo, a ver, imagínate que no mando puedes, una foto, que no exactamente. Puedes, que te descartamos. Digo, ahora mando una foto, me ponen el numerito y gano yo, no puede no, ser. No, bueno, hay compañeros que sí lo han hecho, porque además estábamos, si no sabemos muy bien cómo funciona esto, pues mandamos nuestra foto, pero las hemos descartado, porque ninguno de la casa puede participar. Así que María José se hubiera equivocado, se lo hubiera hecho, pero lo ha hecho muy bien. Lo he pensado, lo he pensado. Sí, no me extraña, sí, es que es como la tercera. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí todas las fotos. Venga. 300 y pico de números que tienes que mover. Venga, yo voy a ir moviendo uno. Ya. Hay 300 que... euros. ¿Qué te claro. comprarías con 300 euros? Yo ¿O ya, qué harías? Ya, sin tenerlo, ya me los he gastado. Venga, imagínate. ¿En qué? Pues no sé, me compraría algo seguro de ropa... zapato, vale, yo me iría a comer. ¿A comer? Con 300 euros. Hombre, ¿y mis amigos? Ah, mi vale, familia. vale. Qué egoísta, vale. No me lo voy a tomar yo sola. Ah, vale. Además, vale. En la foto casi siempre todas las fotos han traído a alguien. Eso sí, es verdad. Un niño, un novio, verdad. Un Espíritu Santo, no Hemos sé. Hemos visto muchas fotos de grupo también, o sea que 300 euros, pues comida. Venga, saca el numerito que dice Kike que ya quiere saber quién ¿Ya? es. Venga, ya, venga, va. No a vine ver. A mirar, ¿eh? No, voy a no, mirar no, para no. otro lado porque... Sí, ella está mirando como si hubiera venido por primera vez a la tele. Eso, al monitor, que es donde no se debe. No, ya lo como tengo. Yo, como estoy yo, como yo. Para arriba, para arriba. A ver, venga, ya lo tienes. La mano. Venga, aquí te digo, Bea, enfoca. El número 19. No me lo puedo creer. Quiero decir, de 300 y pico tan pronto, ¿no? El número 19. ¿Quién era el número 19? Por ahí tenemos el número 19. ¿Quién será? ¿Quién será el número 19? Es que no estaba atenta a los números. ¿No? A ver, se podrá recuperar de las primeras, ¿no? Pues no lo sé. Porque mira, fíjate, arriba el 227, o sea, te quiero decir Este es el número 19, bueno. ¿Quién? No sé si Pablo está por ahí, Pablo tiene todos los números de todo el mundo. No sé si nos va a dar tiempo a llamar por si nos atienden. Pues el número 19, el autor de esta foto, que nos mandó por WhatsApp nuestro programa de feria, nuestro especial Feria 2017, es el ganador de 300 euros. 300 euros, además no se ve, se ve lo que es la foto en general, sí, pero... Este no va a tener que invitar a nadie. Exacto. ¿Has visto como yo que hubiera ropa, zapatos, claro, claro, él o ella, no sé si es un autor o una autora, porque solo tenemos el número de teléfono, pero él o ella no va a tener que invitar a nadie, porque no iba con nadie, ha tomado como referencia... el paisaje que se ve desde la feria. Bueno, no sé aquí que si tenemos oportunidad de... Estamos llamándolo ya. Ah, muy bien. O llamándola, es que no sabemos, me encantaría saber. Pero fíjate, hemos dicho, bueno, si te hace una foto con un grupo, pues te lo lleva a cenar. ¡Qué listo, lista! Digo. No va a tener que hacer nada. Bueno, esa es la suerte. No lo coge en este momento, lo intentaremos, si no, en el programa de mañana, porque ya nos quedamos sin tiempo, Maríajo. Muchas gracias por esa inocencia de tu mano. Sí, mal inocente. ¿Eh? Ella ha dicho, yo no soy inocente, digo, bueno, pero la mano sí, jolín. Pero tengo no hago eso, bueno, sí. Bueno, Pablo, muchas gracias, que hemos estado cortando numeritos y doblando ahí, y muchas gracias por todo, pero sobre todo, muchísimas gracias por colaborar en cualquiera de las iniciativas que tenemos en esta casa. Este es el resultado de una colaboración en feria. Ustedes estaban en la feria y con su WhatsApp nos mandaban, o a través de su WhatsApp, o WhatsApp nos mandaban una foto. Pues 300 euritos que se ha llevado, ¿quién? No sabemos. El dueño de la foto, lo tenemos por en la foto y cerramos con ella. Maríajo, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, ¿no? Y seguimos, que nosotros seguimos. Hasta mañana a todos. Tengan buena tarde.